El Partit Popular ha visitat el mercat municipal per apropar a compradors i venedors les mesures del seu programa pel que fa a comerç i pimes. Una vez más, venimos a explicar a los ciudadanos de Viladecans, en este caso a los comercios, cosas que ya hemos propuesto en el Ayuntamiento de Viladecans, que no es una cosa que venga ahora porque sea campaña. Todo lo que llevamos en nuestro programa electoral ha sido solicitado y ninguna ha sido aprobada en este caso. Son rebajas, sobre todo a los comercios, rebajas impositivas, tanto en el IBI como en la recogida, en la tasa de la recogida orgánica, como en el impuesto de circulación, aquellos vehículos que sean para trabajar en Viladecans y que están domiciliados en Viladecans. Les bonificacions per contractació indefinida completen les seves propostes en matèria d'empresa. Per explicar aquests punts del seu projecte, Sergio García ha comptat amb el suport del diputat Rafael López. He venido a dar apoyo al mejor candidato que hay actualmente en Viladecans y a un amigo. Y el voto al Partido Popular no es un voto gratuito. Yo creo que hay tres motivos fundamentales. Primero, el voto de la recuperación, el voto del futuro. Hemos conseguido devolver futuro a Viladecans y a toda España. Se comienza a crear empleo. Segundo, es el voto de la unidad. Garantizamos la unidad de toda España. Garantizamos los sentimientos de aquellos que se sienten españoles en Viladecans. Y tercero, el voto del sentido común. Es decir, aquellos que piensan, por ejemplo, que la inmigración tiene que ser controlada, que la inmigración ilegal no tiene que estar en nuestras calles, que piensan que la seguridad es importante, que piensan como piensa la gente de la calle. La única opción, el único partido que puede asegurar que Viladecans siga estando dentro de España, que sigamos gobernando con cordura, no como los demás partidos. Hay que recordar que actualmente haya sido noticia, PSOE, Ciudadanos, Podemos están haciendo el pacto para el gobierno a la izquierda. Que quede muy claro que la única alternativa que hay de gobierno en Viladecans es el Partido Popular. Por eso pido el voto para el Partido Popular. Aquellos que nos votáis siempre, los que nos habéis votado alguna vez y los que nunca nos habéis votado. A les anteriors eleccions municipals a Viladecans, el Partit Popular va aconseguir 5 regidors.